Hola, vamos hoy a grabar el vídeo relativo al Bienio Radical Cedista y a tratar sobre el asunto de la revolución del año 34, mal llamada Revolución de Asturias, porque no fue una revolución pensada por Asturias, sino que fue un intento de golpe de Estado fundamentalmente del PSOE para subvertir el orden constitucional y que fracasó en toda España, menos en Asturias, a donde los mineros que tenían armamento y tenían bueno, pues la posesión de Trinito Tolueno para su trabajo, pues pusieron en jaque a las fuerzas gubernamentales. También triunfó, como veremos después, en Cataluña, en un intento de, bueno, de conseguir una especie de independencia y, bueno, con la proclamación del Estado catalán dentro de una supuesta república inexistente, dentro de una supuesta república federal española. Bien, mirad. Las elecciones del 34, del 33, perdón, se caracterizaron por ser unas elecciones en las que la derecha había ponerse alrededor de la figura de Gil Robles, creando un partido que se conoce como la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, mientras que la izquierda se presentó dividida. Además, también en estas elecciones del 33 fueron las elecciones en las que por primera vez las mujeres pudieron votar en España. Bueno, ¿qué es lo que había pasado primero con la derecha y qué había pasado con la izquierda? ¿Por qué unas se presentaron unidas y otras se presentaron por separado? Bien, mirad, las derechas, después de la marcha del rey, habían quedado totalmente deshechas y dispersas, rotos. Ya sabéis que la derecha en España tiene la capacidad de desunirse y y dentro de la derecha en España ha habido siempre muchos resquemores entre unas partes de la derecha y las otras, y muchas veces han tenido una existencia conflictiva entre ellas. Esto pasa también en la izquierda, ¿eh? Pero en la derecha quizá con mayor profusión. Sin embargo, después de este primer golpe y de esta primera situación en la que quedan empatados por lo que ha pasado con el rey, además, tened en cuenta que la república en un principio no se concebía como una república contraria a las derechas. Recordad que en el Pacto de San Sebastián y los personajes que traen la República en España son derechistas: Alcalá Zamora, Don Miguel Maura, y el hecho de que el general Sanjurjo, que es el jefe de la Guardia Civil, le diga al rey que no lo va a apoyar, que no lo va a apoyar en el momento de las elecciones del año, perdón, en el momento de estas elecciones municipales que ocurren, hace que el rey se vaya. Por lo tanto, en un principio, la derecha y la opinión católica, fundamentalmente de derechas, pues no tenían un principio por qué desconfiar de la República. Claro que los primeros meses después de las elecciones del 31, con la quema de conventos, la expulsión de los jesuitas, el cierre de los establecimientos educativos católicos, bueno, pues queda claro que la República va a ser, y bueno, perdón, y de las declaraciones de Azaña con respecto, bueno, la famosa frase de España ha dejado de ser católica. Sabéis que se refería a que el Estado había dejado de ser católico, ¿eh? Tampoco se refería a que España había dejado de ser católica. Teníamos un país con un 80-85% de opinión católica. Bueno, pues dio como resultado que en las elecciones del 31 las derechas pierdan las elecciones. Ya haré un vídeo explicando cuáles son y lo colgaré también en la página, un cuadro sobre los partidos políticos, cómo se reparten en el arco ideológico, etc. Pero veis, es decir, en el año 33 han pasado ya 2 años de la proclamación de la República y ha quedado claro ya que la República es una República anticatólica y que no va a darle bola a la derecha. Pues la derecha consigue recomponerse alrededor de una figura importante, de un personaje que es Gil Robles,
alrededor del cual se aglutinan los distintos grupúsculos de derechas. Fijaos que se crea un partido que es la CEDA, cuyas siglas significan Confederación Española de Derechas Autónomas. Por lo tanto, alrededor de esta figura de Gil Robles se aglutina buena parte de la derecha. En la parte de la izquierda, ¿qué es lo que explica que no se presenten unidos? Bueno, pues explica fundamentalmente por un lado, los anarquistas que ya sabéis que no apoyaban a la República, consideraban que la República era una república burguesa que iba contra sus intereses. Ellos habían proclamado la gimnasia revolucionaria, es decir, el constante ataque a las instituciones. Esto había dado como consecuencia el asunto de Casas Viejas, también por el descontento que tenía el anarquismo con respecto a la para ellos insuficiente reforma agraria. Y luego después, dentro de los grupos socialistas y republicanos e izquierdistas, bueno, el PSOE, que era el partido más importante en la izquierda, bueno, pues no quisieron pactar con la izquierda republicana, cuyo líder era Azaña, porque Azaña se había convertido otra vez, perdona que insista, por este asunto de Casas Viejas. Se había convertido en un personaje tóxico. Entonces, no hubo coalición entre el PSOE y la izquierda republicana tampoco. A ver, el caso de Azaña es un caso curioso porque en estas elecciones, a ver, los candidatos en las elecciones de la República podían presentarse por varias circunscripciones. Azaña se presentó por Madrid, pero también se presentó en las listas de Prieto. Prieto era de Bilbao. Prieto lo cogió en sus listas y salió por ahí, porque en Madrid no lo votó nadie. Lo votó muy poca gente y no consiguió su escaño por Madrid, lo consiguió yendo en las listas bilbaínas de Prieto. Bueno, la cuestión es que las izquierdas se presentan, por lo tanto, separadas. A ver, esto es una ventaja relativa para la derecha, pero no es lo que explica, evidentemente, los casi 3 millones de votos de diferencia que hay entre unos grupos y otros. Bien, podemos también analizar a otro partido que es muy importante, que va a ser el partido que mayor estabilidad va a tener en estas dos elecciones que se han producido en el 31 y en el 33, que es el Partido Republicano de las RUC. Bien, hay que decir que, bueno, ahora con la aparición de la CEDA se convierte en un partido de centro. Ya os he explicado muchas veces en clase el arco ideológico va moviéndose en función de qué partidos van ingresando dentro del sistema. Este partido republicano de Alejandro Lerroux era un partido republicano tradicional que venía de la época de Alfonso XIII. Es decir, Alejandro Lerroux era el representante realmente con más conspicuo del republicanismo español, y bueno, pues fue un partido que creció de votos en estas elecciones también, y bueno, pues fue al final el partido que pudo decantar y se hizo cargo al final del gobierno. Bien, desde el primer momento en el que las derechas ganan, la izquierda no se lo toma bien. A ver, mirad, lo que está pasando aquí es que en el Pacto de San Sebastián se han repartido los roles dentro del sistema. Habría un partido de izquierdas que sería el PSOE, un partido de centro que serían los partidos de izquierda republicana alrededor de Don Manuel Azaña y un partido de derechas que sería el partido de Lerroux. Claro, la entrada de la CEDA desplaza todo el sistema político a la izquierda, desplaza todo el sistema político hacia la izquierda, de manera que quedaría un partido de derechas muy potente que sería la CEDA. Lerroux quedaría como el partido de centro derecha, un partido de centro izquierda, que sería el partido de Azaña, que estaba ya radicalizado, pero que empezó a radicalizarse bastante más a partir de este momento, ahora veremos por qué. Y luego después el Partido Socialista, que a la izquierda del Partido Socialista quedaría el anarquismo, que estaría fuera del sistema. El Partido Comunista era un partido todavía muy pequeño, que tendrá importancia, pero luego después en la Guerra Civil. Hasta ese momento es un partido muy pequeño. En el caso de la Falange quedaría a la derecha de la CEDA, pero pasa lo mismo que con el Partido Comunista. Es un partido que tendrá relevancia luego, no tendrá relevancia ahora. Creo que en estas elecciones
La Falange solamente sacó un diputado que era José Antonio y que no volvió a repetir éxito electoral o que no volvió a repetir en la época del año 36. También veremos por qué. Bien, entonces, bueno, pues la falta de asum de querer asumir el que la República esté generando unos movimientos derechistas que, por otro lado, eran evidentes porque tenemos una sociedad. En España, pues una sociedad profundamente católica y una sociedad, pues, que como los países normales, pues genera facciones derechistas, facciones izquierdistas, hay gente más de centro. Pero bueno, esto no se quiso asumir porque, bueno, buena parte de la izquierda considera que la República era suya. Y no. Entonces, desde el principio, acusaron a la CEDA de ser un partido fascista, amenazaron con que si la CEDA entraba en el gobierno. Eso significaría la guerra civil y bueno, y en cierta manera esto se cumplió, ¿no? Bien, esta acusación que hace la izquierda, fundamentalmente líderes del PSOE, y también José Díaz, que era el jefe o el líder del Partido Comunista, que os digo un partido pequeño, de fascismo en la CEDA, bueno, pues queda desmentida. Por varias declaraciones de varios líderes del partido, yo voy a citar aquí una, que es las declaraciones de Joaquín Araquistáin. Araquistáin es un líder del PSOE que es fundamentalmente el ideólogo del Partido Socialista en ese momento. Que en una revista americana, que es Foreign Affairs, es decir, la revista de Asuntos Exteriores, de análisis de internacional, en una entrevista que se le hace en Foreign Affairs, bueno, pues reconoce en el extranjero, claro, que, bueno, pues que en España no existen las condiciones sociales para que se dé el fascismo, porque ni España es un país industrializado, ni y vamos a ver, en España la derecha es fundamentalmente tradicionalista y católica. Y el fascismo fue un fenómeno muy marginal dentro de la derecha española, ¿eh? Otra cosa es que, bueno, ya sabéis que esto se utiliza muchas veces, bueno, se utiliza actualmente, en el que fascista es todo aquel que no comulga con las ideas de la izquierda. Entonces, pues se le pone el remoquete de fascista a todo aquel que no pasa por la vicaría del socialismo o del comunismo y ya está. Y esto, ya os digo, no fue nada más que una excusa, además una excusa bastante barata, para hacer lo que realmente estaban queriendo hacer. Vamos a analizar ahora qué es lo que pasaba dentro del PSOE durante este periodo. Mira, del PSOE, ¿es el PSOE un partido revolucionario y bolchevique? Pues ni sí ni no, sino todo lo contrario. Vamos a ver. El PSOE ha sido un partido que ha tenido y que tiene actualmente, ya sabéis que yo de esto puedo hablar con cierto conocimiento de causa. El Partido Socialista ha sido un partido que ha tenido lo que se llaman las tres almas del PSOE. Bueno, las tres almas del PSOE en este momento, o las dos almas del PSOE, pero en este momento hay tres, digamos, tres almas. Ya lo expliqué un poco el otro día. Mirad, dentro del PSOE había un líder muy. Habían tres líderes, que eran Largo Caballero, D'Alessio Prieto y Julián Besteiro. Julián Besteiro, que en ese momento era el líder del Partido Socialista, perdón, de la UGT, tened en cuenta que, aunque el PSOE en este momento ya es un partido importante, y un partido con capacidad de ganar elecciones, el sindicato vinculado al PSOE, que es la UGT, era una formación quizá más poderosa que el propio partido. Sin embargo, el secretariado general del Partido Socialista estaba en manos de Largo Caballero. Había sido un hombre que había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera. Ya expliqué en el otro vídeo que, bueno, pues con un objetivo ulterior que era quitarse de encima el anarquismo, cosa que consiguieron bastante razonablemente. A partir de ese momento, el Partido Socialista empieza a desplazar al anarquismo. En la izquierda también porque el anarquismo se retrae y no participa en el juego político o en el juego electoral. Había sido un hombre que había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera, había sido secretario de Estado, pero que curiosamente
empieza a radicalizarse cuando llega la República, no cuando estaba la dictadura. Y empieza a radicalizarse, hombre, se le conoce como el Lenin español, es decir, hay una parte del Partido Socialista que es revolucionaria y que lo que pretende es una revolución de carácter socialista a la soviética. Habían en Europa, mientras que Julián Besteiro representa a la otra parte. Pero Julián Besteiro es un socialista a la alemana, es un socialdemócrata fundamentalmente. Y luego después está Don Inda, Indalecio Prieto, que se le conocía como Don Inda. Bueno, pues que este era un... A ver, era un trilero de la política, era un equilibrista. Bien, en un momento determinado, en unas jornadas que se hacen en un pueblo de Madrid, en un congreso que se hace del PSOE, allí, bueno, pues Don Inda se decanta por Lago Caballero y marginan totalmente a Julián Besteiro. Julián Besteiro quedará apartado y volverá a tomar protagonismo en el año 39, cuando se levanta contra el gobierno de Negrín, que es también un socialista importante, que luego después será presidente del gobierno durante la Guerra Civil, junto con el teniente coronel Casado, que se enfrentan a comunistas y socialistas bolcheviques en Madrid en el año 39, que es el último episodio de la subguerra civil que hay dentro del bando del Frente Popular. Pero ya llegaremos a eso. Bien, de manera que en este proceso el PSOE va a sufrir un proceso de radicalización muy fuerte que lo llevará, bueno, pues a tener posiciones prácticamente de carácter bolchevique. Mira, en Europa habían dos partidos socialistas integrados en la Segunda Internacional. Recordad que la Primera Internacional es la original, en la que están anarquistas y socialistas, que Marx y Bakunin se pelean y el anarquismo se queda en la Primera Internacional y el socialismo monta una Segunda Internacional. Y luego después, posteriormente, después de la revolución en Rusia, se monta una Tercera Internacional o Comintern, que agrupa a los partidos comunistas. Bien, dentro de la Segunda Internacional habían dos partidos que tendían hacia la Comintern, que eran los dos partidos socialistas más radicales que habían en Europa, que eran el Partido Socialista de Austria y ahora, sin ya el freno moderado de Julián Besteiro, el Partido Socialista Obrero Español. Recordad que entre el socialismo y el comunismo hay fuertes diferencias y un odio cerval que nace de que el Partido Socialista Alemán, que es el Partido Socialdemócrata, es decir, un partido que es socialista pero que rechaza la vía revolucionaria, que pretende llegar al poder, como así lo consiguieron varias veces, pretende llegar al poder por medios legales y a través de las elecciones, y que este Partido Socialista Alemán, cuando llega después de la Primera Guerra Mundial en la República de Weimar al poder en Alemania, lo que hace con los comunistas es coger y matarlos. A Rosa Luxemburgo la pegaron un tiro y se los quitaron de encima. A partir de ese momento, el odio del comunismo contra la socialdemocracia, bueno, ¿cómo denominaban los comunistas a los socialistas alemanes y a los socialdemócratas? Pues socialfascistas, como veis, el remoquete de fascista pues se le aplica a cualquiera, como bueno, pues como Baldón, ¿no? Y bueno, pues lo que ocurre en España es que el Partido Socialista abandona las posiciones socialdemócratas y se convierte en un partido revolucionario y en un partido cuyas juventudes se aliarán con las juventudes comunistas. Ahí saldrá la JSU, que son las Juventudes Socialistas Unificadas, que bueno, pues que al final acabarán dentro del Partido Comunista, cuyo líder de estas JSU será Santiago Carrillo, que será el, bueno, después pues el líder más importante del Partido Comunista de España, y bueno, y uno de los responsables más conspicuos de las matanzas en la Guerra Civil, etcétera, y que luego después, bueno, reconvertida su figura en personaje democrático, pues bueno, pues fue líder del Partido Comunista de España durante los primeros años de la transición. Bien, ¿por qué? Es decir, ¿qué es lo que ocurre, por lo tanto, con esta
Es decir, esto va a ser una cuestión importante para comprender bien qué es lo que va a pasar tanto en el año 34 con la revolución como en el año 36, en la Primavera Negra y en el estallido de la Guerra Civil, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de estos partidos revolucionarios? Bueno, pues fundamentalmente superar la República Burguesa, que ellos llaman. Es decir, ellos creen que la fase burguesa que cumple la República está ya cumplida y que es hora de hacer una revolución socialista tipo 1917, tipo ruso. Bien, en estas condiciones es en las que nos encontramos cuando ganan las elecciones las derechas en el año 33, con esta amenaza del partido de las izquierdas, fundamentalmente, no solamente del Partido Socialista, es decir, mirad, en este momento, cuando las derechas ganan las elecciones, Manuel Azaña, que se supone que es el político moderado, le exige al presidente de la República, Alcalá Zamora, que anule las elecciones y que convoque unas elecciones en las que se garantice la victoria de izquierda. Claro, Alcalá Zamora pues lo mandará a hacer gárgaras, si no le hará caso, pero blandeará. Es decir, una cosa muy propia también de las derechas, supongo que esto también os suena, de la actualidad, en el que las derechas, bueno, pues se acojonan, es decir, tienen una tendencia al miedo, ¿eh? Y entonces, pues bueno, ante estas amenazas de la izquierda, lo que hacen es configurar un gobierno en el que la seda queda fuera. Se configura un gobierno con un republicano reconocido al que no pueden acusar de deslealtad a la República, que es Alejandro Lerroux, y que formará un gobierno monocolor con el apoyo de la seda. La CEDA accede a no entrar en el gobierno con tal de que el partido de Lerroux se comprometa a frenar las reformas que se han producido durante el bienio social lazañista, fundamentalmente la cuestión de la reforma agraria y otras cuestiones de carácter económico, bueno, pues que se permita regresar a los jesuitas, que se reabran centros educativos católicos, etcétera. Bien, en un primer momento se paralizó la reforma agraria, aunque no se devolvieron ni se devolvieron las tierras a los terratenientes que habían sido expropiados, ni se abrogaron los decretos de nacionalización de estas tierras. Bien, ante esta situación y una situación también de muchas huelgas campesinas, fundamentalmente en el sur, en Andalucía, el gobierno entró en crisis y aprovechando esta crisis la CEDA exigió la entrada en el gobierno. Bien, en el momento en el que se le conceden, si no recuerdo mal, tres ministros, llegando Gil Robles a ocuparse del Ministerio del Ejército. Sí, esto fue el pistoletazo de salida para que los partidos de izquierdas se lanzaran a la revolución. Ya tenían la excusa que habían estado esgrimiendo y bueno, pues empezaron a hacerse los planes para un golpe de Estado. Un golpe de Estado planeado por el Partido Socialista, en el cual también participarán la Esquerra Republicana de Cataluña y la Izquierda Republicana. Bueno, pero mirad, hoy sabemos estos planes en qué consistían, fundamentalmente porque, bueno, en el archivo hemos exhumado las reuniones de los líderes del PSOE a donde se hicieron los planes para esta revolución, cómo estas órdenes se enviaron a los líderes provinciales, órdenes que iban, bueno, pues cómo se iba a organizar el golpe, cómo se tenía que repartir las armas que habían estado introduciendo previamente en el territorio. Se habían cogido, la policía se había decomisado algunas, pero otras no. Y bueno, y luego después también es curioso que cuando se plantea qué se va a hacer si el golpe fracasa,
Bueno, pues se deciden a, por decir que bueno, pues que ellos no tienen nada que ver, que, y que se diga que bueno, que ha sido un estallido popular, espontáneo y tal y cual. Bien, la cuestión es que, a ver, la revolución de Asturias es un término erróneo. No hubo tal revolución de Asturias. No fue una revolución pensada para Asturias ni que se produjera en Asturias. Fue una un intento de golpe de Estado para subvertir el orden constitucional, para hacerse con el poder por parte fundamentalmente del Partido Socialista, y que salió mal en el resto de España porque careció de apoyo popular. Tened en cuenta que en este momento los odios todavía no estaban muy exacerbados como en el año 36, y entonces el levantamiento pues fracasó en toda España, menos donde. Mirad, por un lado, bueno, no es que triunfase, es decir, pero en Cataluña. El gobierno de la Generalidad, dirigido por Companys, se proclamó el Estado catalán dentro de una supuesta República Federal Española, como ya comenté antes, República Federal Española que no existía, ya comentaremos cuáles son los principios constitucionales de la Constitución del 31, y triunfó también en Asturias. A ver, la cosa de Cataluña, bueno, la cosa fue un poco ridícula, ¿no? Porque, bueno, aquellos se declararon, como ya he dicho, bueno, pues este intento de independencia, intentaron sacar a los catalanes a la calle, aquellos no les hicieron ni puñetero caso, y entonces el general Batet, con una columna del ejército, pues nada, se dirigió a la plaza de San Jaime, que es donde está el Palacio de la Generalidad, lanzó un cañonazo dentro de la Generalidad con una bomba sin espoleta, y entonces pues los heroicos líderes del independentismo catalán huyeron por las alcantarillas, bueno, pues en uno de los actos más ridículos de la historia de España. Bueno, así se acabó rápidamente con el asunto catalán, pero donde sí que fue grave la cosa fue en Asturias. En Asturias sí que hubo, porque bien, porque los mineros asturianos y bueno, toda la gente bragada. Tened en cuenta que en Asturias también no solamente participó el Partido Socialista y gente del Partido Comunista, sino también que allí en Asturias fue apoyado el movimiento por los anarquistas, lo que les permitió triunfar. Además, la actitud del general que estaba encargado del cuartel que había cercano a Oviedo, pues bueno, tuvo una actitud directamente cobarde, que bueno, pues que no, que teniendo tropas y tropas armadas en un cuartel, no fue capaz de frenar las acometidas revolucionarias sobre la ciudad de Oviedo. Bien, ante esta situación y ante, bueno, pues la falta de acción del general que se ocupaba del jefe del Estado Mayor que había en Madrid y de estos generales un poco bluff que habían en Asturias, el gobierno de Larrousse se decide a llamar al general Franco. Bueno, sabéis que general Franco era un general de mucho prestigio en el momento, había sido el general más joven de Europa. Bueno, había habido un general ruso que fue un más joven, pero que el general había sido elevado al generalato muy joven, había sido uno de los héroes de la recuperación de Melilla en el desastre de Anual, había participado también en Alhucemas, tenía mucho prestigio dentro de la Legión y sobre todo había sido director de la Academia Militar de Zaragoza, que había sido cerrada por Azaña, con la reforma de Azaña. Bien, Franco lo que hace es mandar al general López Ochoa con una columna de soldados asturias que entran en Asturias y penetran en los valles. Allí consiguen de alguna manera reprimir el movimiento revolucionario, se trasladan luego después a Oviedo. El general Franco también traerá o mandará traer desde África, no sé si a legionarios irregulares o solamente a la legión, al mando del que entonces todavía es teniente coronel Yagüe. Y bueno, pues entre estos movimientos consiguen acabar con la cuestión asturiana. Luego inmediatamente empieza la represión, hay 30.000 encarcelados, gente condenada a muerte y bueno, muchos líderes políticos de los partidos que se han levantado, conspicuos líderes políticos, bueno, son encarcelados por golpistas, ¿eh? Bien, a partir de ese momento, el gobierno de Lerroux intentará
continuar con la normalidad, pero claro, se empieza a promover una campaña internacional de propaganda contra el gobierno, pues, acusándoles de represores y tal y cual. Y bueno, son todo exageraciones cuando no directamente mentiras, ¿eh? Bueno, la cuestión es que el gobierno en el año 35 quedó tocado de muerte fundamentalmente por un caso de corrupción que afectó al presidente del gobierno, a don Alejandro Lerroux, que es el famoso caso del extraperlo. A ver, habían unos señores, si no recuerdo mal, de los Países Bajos, que habían inventado un juego de azar que querían introducir en España, donde estaban prohibidos los juegos de azar. El juego no era totalmente de azar, pero bueno. La cuestión es que para poder introducirlo aquí, bueno, pues intentaron corromper, le regalaron un reloj de oro al hijo de Lerroux y algunos otros líderes del Partido Radical. Esto fue aprovechado por Prieto y por Azaña, que estaban en el exilio en París, por lo menos Prieto, para montar un caso de corrupción, acusar a Lerroux de corrupto, y esto le dio pie al presidente de la República, que era don Niceto Alcalá Zamora, para convocar elecciones y acabar con la legislatura. La cuestión, vamos a ver, esto hay que explicarlo, porque Niceto Alcalá Zamora, que era enemigo personal de Lerroux, competían ambos por el mismo espacio político. Lo que pasa es que Lerroux tenía apoyos electorales y don Niceto no. Pero don Niceto creyó que si convocaba unas elecciones, se quedaría con los votos de Lerroux por esta cuestión de la corrupción, cosa que no ocurrió. No ocurrió, entonces, y bueno, se convocaron unas elecciones que se dieron en un contexto de desorden y de tensión política muy fuerte, con tiroteos por las calles, asesinatos de derechistas, tiroteos bueno, y de algunos y de falangistas matando también a algunos socialistas. Dentro del propio Partido Socialista hubieron tiroteos entre los seguidores bueno, la famosa motorizada, que eran los guardaespaldas de Prieto y los guardaespaldas de Largo Caballero. En esta campaña electoral volvió a despuntar la figura de Azaña, que convocó, bueno, tuvo tres mítines multitudinarios durante la campaña electoral. Y bueno, la cuestión es que, ya os digo, las elecciones se celebraron en un clima inadecuado para celebrar unas elecciones. Y además hoy sabemos que las elecciones fueron un fraude. Y que bueno, pues que se robaron actas y que fueron unas elecciones fraudulentas. Fraudulentas porque hubo robo de actas. Mirad, esto lo podéis comprobar. He puesto la referencia bibliográfica de un libro reciente a donde, bueno, pues se recontaron las actas. A ver, mirad, no se publicaron los resultados de las elecciones. No se publicaron porque sabían que habían sido unas elecciones fraudulentas. Pero bueno, se han conseguido recontar las actas en un libro que se llama 1936, Violencia y Fraude, de dos profesores de la Universidad Juan Carlos I, que son, si no recuerdo mal, Manuel Álvarez y Roberto Villagarcía. Tenéis la referencia en los apuntes, a donde, bueno, pues se demuestra que hubieron más de 50 actas robadas. Aparte, ya os digo, del clima inadecuado totalmente para celebrar unas elecciones y en el propio día electoral, bueno, pues violencias izquierdistas en muchas provincias. Lo cuenta Azaña en sus memorias y cuenta cómo, bueno, pues los gobernadores civiles huyeron despavoridos de su. Que eran los encargados de vigilar la limpieza de las elecciones, huyeron despavoridos de sus provincias ante la violencia desatada de las izquierdas. Luego después también esto se constata en las memorias de don Niceto Alcalá Zamora, que bueno, pues que fueron robadas durante la Guerra Civil por el PSOE y que se exhumaron, por lo menos parte de ellas, volvieron a salir a la luz hace unos años. Bien, no, sobre esta cuestión del robo de las o de la de, del fraude electoral no hay absolutamente ninguna duda, ¿eh? Fijaos
Ya os digo, es decir, no cabe ninguna duda, porque cuando los hechos y los documentos concuerdan, bueno, pues este es el placer del historiador, claro. Bueno, la cuestión es que, además, tened en cuenta una cosa, las elecciones se produjeron en dos fases. Primero hubo una primera vuelta, ya bajo un gobierno de un primer ministro. Bueno, el General Cruz fue apartado del ministerio y, bueno, se puso un primer ministro afecto a don Niceto, que tuvo que dimitió. Y luego después no se le ocurrió otra cosa al genial don Niceto Alcalá Zamora que poner a la zorra a guardar a las gallinas, es decir, configuró, llamó para el primer ministro a don Manuel Azaña, por supuesto, y las elecciones la segunda vuelta de las elecciones se hizo bajo el gobierno de uno de los que participaban en las elecciones y que era parte y arte en todo el asunto del golpe. Por lo tanto, bueno, pues las garantías fueron ningunas. ¿Qué es lo que ocurrió después? Pues que nada, pues que las derechas, pues muy en su estilo, pues se echaron hacia atrás y, bueno, pues aceptaron el resultado electoral y acudieron a las Cortes. Seguramente por el deseo de no tensionar más la situación. Bien, se configura ahora, por lo tanto, un gobierno del Frente Popular. Vamos a explicar un poco qué son los frentes populares. Bueno, vamos a ver, mira, el Frente Popular es una táctica electoral promovida desde la Comintern, desde la Internacional Comunista, para intentar ganar posiciones electorales y entrar en los gobiernos de países occidentales. Recordad que en muchos países había habido un avance muy importante del nazismo en Alemania, bueno, el fascismo en Italia había sido bastante anterior, en el año 22. En Francia también había unos partidos de derechas que estaban en condiciones de ganar las elecciones, claro, y entonces lo que se configura es una estrategia de unidad de los partidos izquierdistas que configurarán frentes para ganar electoralmente. Esto ocurrirá en Francia con un Frente Popular no tan radical como el que va a haber en España, a cargo de un personaje del socialismo francés que es León Blum, y en España se configurará también este Frente Popular. Mirad, a partir de la configuración del Frente Popular comienzan los desmanes durante lo que se conoce como la Primavera Negra. Aquí la cuestión es una cuestión muy importante. Es que si vosotros vais a las hemerotecas, a ver, la República no fue una República democrática. Es decir, tuvo rasgos democráticos, pero la praxis no fue democrática. Lo primero que se hizo fue una ley de defensa de la República, llamada así, que establecía la censura previa sobre la prensa. Si vosotros vais a una hemeroteca y buscáis un periódico del año 36, veréis que hay grandes espacios en blanco. Sencillamente porque cuando los periódicos insertaban las noticias de los desmanes, fundamentalmente izquierdistas, que se producían durante esta Primavera Negra, pues esto quedaba censurado y no se publicaba. ¿Qué manera había de poder publicar y por qué sabemos cuáles eran estos desmanes, cuáles fueron exactamente los destrozos, las quemas, los descarrilamientos, los atentados? Porque fue una cosa alucinante. Empezaron las izquierdas y las derechas continuaron atacando a las izquierdas, etc. Bien, mirad. ¿Qué era lo que hacían los líderes de la oposición? Lo que no se podía era censurar los debates parlamentarios. Entonces, Gil Robles y fundamentalmente Calvo Sotelo, que había vuelto de París y que había ganado un escaño, se dedicaban en la tribuna del Parlamento, de las Cortes, a desglosar cuáles eran todas las acciones violentas, todas las quemas, descarrilamiento de trenes, atentados que habían en España. Entonces, por eso sabemos, por las actas, no por los periódicos, porque están censurados, sino por las actas del Congreso.
y de los discursos fundamentalmente de Calvo Sotelo, que era constantemente amenazado de muerte, etc. Bien, la cosa llegó a tal punto de violencia extrema en el que, bueno, y esto es lo que va al final a ser el elemento decisivo o la espoleta, o digamos el precipitante del golpe de Estado que dará una parte del ejército, porque no todo el ejército, fue el asesinato de Calvo Sotelo, que había sido previamente amenazado en las Cortes de Muerte por Dolores Ibarruri, la pasionaria, una líder del Partido Comunista, también por otros, pero amenazado directamente de muerte. Y efectivamente, después, mirad, del asesinato en una de estas reyertas, a ver, había un teniente, que era, bueno, el famoso teniente Castillo, que era, digamos, un monitor, el que entrenaba las milicias socialistas, que habían asesinado a muchos falangistas. Un grupo de falangistas y de otros derechistas asesinaron a Castillo. Y esto sirvió como excusa para el asesinato de los líderes derechistas, claro. Es decir, como vosotros comprenderéis, no tiene ningún tipo no tiene ningún tipo de comparación el asesinato de un Mindundi, como era el teniente Castillo, con el líder de la oposición. Claro, además, tened en cuenta que las circunstancias que se produjo fueron unas circunstancias especialmente dolosas. A ver, a Calvo Sotelo lo asesinaron, bueno, dirigidos por un guardia civil, para que veáis que no toda la guardia civil, a ver, que dentro de los cuerpos del ejército y de la policía y de la Guardia Civil habían diferentes sensibilidades. Bueno, y un grupo de milicianos socialistas, en concreto gente de la motorizada, de la Guardia Personal de Prieto, al que se le había proporcionado documentación policial, fueron a la casa con nocturnidad del líder de la oposición, lo sacaron de la casa y le pegaron un tiro en la cabeza. Fueron también a la casa de Gil Robles, pero Gil Robles, que era el otro líder de la derecha, había sido avisado y se había escapado. Y otros líderes también del tradicionalismo vasco, otro líder del tradicionalismo vasco, también derechista, que también se enteró y se pudo escapar. Bien, en el momento en el que la ruptura de la legalidad es tan evidente ya, que claro, porque el gobierno no hizo nada, lo que se dedicó es a justificar el asunto, hay discusión sobre si se puede considerar como un asesinato de Estado o no, ¿eh? No, no voy a entrar ahí, pero bueno, en cualquier caso, mirad, esto es lo que decidió a Franco a levantarse. ¿Por qué no sé? A ver, la conspiración militar que había partido del general Mola, que estaba en Navarra, que era el gobernador civil de Navarra, perdón, el gobernador militar de Navarra, que había estado conspirando ya con el general Sanjurjo, que estaba en el exilio en Portugal, y que habían estado intentando, bueno, con Queipo de Llano y con otros militares, también con el general Cabanillas, no todos ellos derechistas. Cabanillas, por ejemplo, era masón, ¿no? Y habían estado conspirando desde hacía tiempo ya. La cuestión es que, ¿por qué no se decidían? Sencillamente porque Franco no se decidía. Franco no se decidía por dos motivos. El primero, porque sabía que dentro del ejército había una fuerte división. Es decir, no fue el ejército el que se levantó, fue una parte del ejército. Estos generales en concreto. Otros generales y otros militares y buena parte del ejército, quizá más numeroso que la que se levantó, continuó en el bando del Frente Popular. Y por otro motivo. Bueno, este primer motivo porque conocía, y segundo porque a ver, Franco era un general legalista, es decir, él confió hasta el último momento en que la propia legalidad pudiera reconducir el asunto. Claro, en el momento en el que se asesinó, con la colaboración explícita y expresa del gobierno, por inacción, si queréis, pero por lo tanto colaboración del asesinato del líder de la oposición, es que ya no quedaba ningún otro tipo de camino a seguir. A ver, el historiador Stanley Payne, el príncipe de Asturias, americano, hispanista,
ha llegado a afirmar que, bueno, pues que es que era más peligroso no levantarse que levantarse. Evidentemente, el siguiente en la lista era el general Franco, por lo que había pasado en Asturias. Y bueno, pues a partir del asesinato de Calvo Sotelo, Franco, bueno, pues le dice a Mola que cuente con él y empezara la guerra civil. Bien, bueno, pues ala, a estudiar un poquito. Recordad que tenéis cosas que hacer y que están las cosas puestas en la plataforma. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me las ponéis en la caja de comentarios. Y si no os habéis suscrito, suscribíos. Activad la campana para que lleguen las notificaciones, porque subiré al canal más vídeos para vosotros. Bueno, pues nada, un saludo y espero que estéis todos muy bien. Hala, hasta luego.